pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Y pasará la Navidad. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 23. Y pasará la Nochebuena y pasará la Navidad. Otro año más, miles de personas pasarán por estas fechas sin detenerse a meditar en el verdadero motivo de las reuniones, regalos, festejos, cenas y comidas. Un año más, la Navidad se esfumará sin dejar atrás rastro alguno de su verdadero mensaje, el amor de Dios. Si le preguntásemos a las personas así, al azar, sobre estas fechas, las respuestas serían sumamente variables, desde es un tiempo para los niños o simplemente es un tiempo de diversión. Pasaríamos también por un largo abanico de opiniones. Es un tiempo de fraternidad, de resaltar el sentir humano. Es un tiempo de poner paz entre los hombres. Es tiempo de perdonarnos y olvidar rencillas. Es un tiempo de regalar o es un tiempo de hacer felices a los demás. Las intenciones que se mueven en el corazón de los hombres en este tiempo en verdad son buenas, pero ¿están acertadas? ¿Son estas intenciones coincidentes con el verdadero mensaje que conlleva la Navidad? Es innegable que no podemos mirar hacia otro lado en cuanto al sentido comercial que ha cobrado todo esto de la Navidad. Todo se ha visto contaminado por los grandes almacenes, donde nos regalamos, donde nos invitan continuamente a gastar y gastar nuestro dinero en un afán de consumismo desenfrenado, lo cual arrastra a muchas personas a la ansiedad o a la depresión. Pero sea por una cosa o por otra, son muchas las personas que no entienden o no viven estas fechas en su correcto sentido. Pero si repasásemos la historia de la primera Navidad, si nos detuviésemos por un momento a meditar en qué fue lo que Dios decidió hacer por nosotros aquel día, podríamos comprobar que también fue un regalo del cielo lo que la humanidad recibió aquel día en Belén. Aquel día Dios mismo se encarnó en la persona de Jesucristo para darnos a conocer primeramente el amor de Dios hacia el hombre y después su intención de redimir a este hombre del precio y las consecuencias de su pecado. Y todo esto a través de la persona de Jesucristo, objeto, motivo y causa de aquella primera Navidad y de todas las que le han seguido. Sí, amigo mío, este es el sentido, el verdadero sentido, el mensaje de la Navidad, Jesucristo. Jesucristo y su mensaje de salvación. Como vemos, no hemos sido nosotros quienes hemos inventado lo de los regalos de Navidad. Dios se nos adelantó regalándonos la vida de su Hijo unigénito con el propósito de que por Él, por su sacrificio en la cruz del Calvario, todos pudiéramos ser justificados ante el trono de Dios. Porque la Navidad también es eso, el mensaje de la cruz. ¿Y cómo puede usted actuar y responder ante ese regalo tan grande como inmerecido? Se me vienen a la mente dos versículos. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, los versos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Y la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 15, que nos dice: gracias a Dios por su don inefable. Primeramente, entendiendo que lo que tenemos delante es a Cristo como la puerta, como nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, verso 9. Una puerta abierta al nuevo tiempo de gracia en el que nuestros pecados pueden ser limpiados y justificados simplemente por la gracia derramada en la cruz. Y que quienes entren por él, quienes decidan aceptarlo como Señor, Salvador y Redentor personal de sus vidas, hallarán la vida. Esa vida eterna de la que él mismo habla cuando dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 25 y 26. Después de esto, resulta evidente que tan solo queda el agradecimiento. Un agradecimiento al que nos invita el autor de la carta a los Corintios cuando nos dice: gracias a Dios por su don inefable. Pues es, en verdad, un don para el que no existen palabras de agradecimiento, para el que no hay una descripción humana que pueda expresar la obra de regeneración y restauración que Cristo llevó a cabo a través de su sacrificio por nosotros. Tan solo nos queda aceptar su regalo, recibirlo en nuestro corazón y dar a conocer estas buenas nuevas de salvación a todo aquel que viva aún bajo el yugo del pecado. Sé que quedan muchas cosas por decirse sobre la Navidad, sobre la verdadera Navidad. Sé que en cuanto a la experiencia de cada uno de aquellos redimidos que hoy podemos declarar que la verdadera Navidad nos alcanzó, cabría mucho más que declarar, muchas más alabanzas que cantar, muchas más palabras de humilde agradecimiento. Pero estas líneas han de ser limitadas por el tiempo y el espacio. Por lo que ya solo me queda animarte a acercarte a esta Navidad que tal vez no conozcas. Invitarte a ser parte activa del corazón de Dios en esta nueva Navidad que puede abrirse hoy para ti. Porque la Navidad no es una fecha, es un regalo de Dios para ti. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.